Bueno, esta situación parece que nunca va a acabar, esta historia que surge y que nos expone un tema central que es la violencia contra la mujer. Finalmente, las autoridades son las llamadas a determinar los tiempos y las sanciones, nos gusten o no, hay que aprender a respetar eso, lamentablemente. Así son las cosas. Nosotros estamos aquí con el señor Luis García, el papá de Ronnie García, que ha accedido gentilmente a venir al estudio de las 11, y también estamos con su abogado, con el doctor Arturo Vázquez. Con ambos vamos a dialogar esta noche. Comenzamos con el señor Luis. ¿Cómo está? Bienvenido. Ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad que me das para hacer estos respectivos descargos. Me he sentido obligado, por mi propia voluntad, a venir a hacer el descargo total de estas infamias y mentiras contra mi hijo. ¿Usted considera, a pesar de ver las imágenes de Lady Guillén bastante maltratada, no usemos el término desfigurado porque medicina legal ha determinado que no, para ceñirnos a la justicia, pero maltratada, golpeada, mordida, usted considera que no ha sido su hijo hasta ahora? Mire, en ese tema yo no he participado, no he estado presente de la situación. Nosotros, desgraciadamente, venimos sufriendo de la muerte de mi hijo, el Baguazo. Al ver este tema, como padre y mi esposa, nos sentimos totalmente deshechos. Y más aún con el tema de suicidio que tiene mi hijo por la manera que ha sido psicológicamente maltratado en todos los términos. Yo particularmente, yo quiero pensar así, de que las autoridades son las últimas que tienen la última palabra. La prensa lo que se ha dedicado a hacerlo es a difamarlo, a juzgarlo y a sentenciarlo, sin esperar los resultados de que verdaderamente deben emitir las autoridades. Señor García, la pregunta es, ¿usted no se ha preocupado en algún momento de la estabilidad emocional de su hijo, dado que esta es la tercera o ya cuarta pareja que señalan que él es una persona agresiva? Porque es una conducta que se va repitiendo. No es que la prensa haya querido ensañarse con su hijo porque es la primera persona que aparece, sino ya aparecen tres mujeres que han dado la cara y lo han denunciado. ¿Usted nunca se sentó con Ronnie y le dijo, necesitas quizá ayuda y no lo sabemos? Perfectamente. Yo soy hombre de que siempre me remito a las pruebas. En muy particular, cuando él a los 16 o 17 años tuvo una relación con la señora Fanny Alache, y la señora Fanny Alache aproximadamente tenía 34 años, en primer lugar, mi perfil de mi familia, yo soy un ex militar en retirado, que he salido por la puerta grande, sin ningún tipo de antecedentes de indisciplina. Yo siempre amo a mis hijos, he sabido reprenderlos, como todo padre, ¿no? En primer lugar, he buscado a psicoanalistas a qué se debe la actitud de mi hijo. Y me he quedado con la sorpresa porque tuve que comenzar a narrarles desde el enamoramiento de esta señora. Entonces, el enamoramiento que tuvo mi hijo con esta señora fue tortuoso, porque de ella recibió siempre maltrato. Y yo me remito a las pruebas de las cuales en este momento traigo acá conmigo el documento donde se emite la sentencia de 3 años a la Por señora Fanny lesiones, Alache por... imputado, Fanny Alache, agraviado, Ronnie García. Así es, 25ª Fiscalía Provincial en lo penal. Así es. Esta relación... ¿Usted considera que esa relación tormentosa con la señora Alache pudo haber desequilibrado quizá a su hijo en algún momento y no hacerlo tener relaciones sanas quizá con las siguientes Por parejas supuesto, sentimentales? por supuesto. Más aún, esta señora, perdón, antes de tener una relación con mi hijo, también tiene este proceso en San Juan del Urigancho contra el señor, ¿puedo usted leer? Leo Rojas, Leo Rojas. violencia y resistencia. A la autoridad. Miren, en verdad este cargamontón que se le está haciendo es sin ninguna prueba. La señora Fanny Lacha ha dicho que siempre mi hijo ha consumido droga. Siempre ha consumido droga. Estas son originales, resultados originales que salen desde hace 10 años, si mi hijo ha consumido droga o no. Así es, Ronnie García, laboratorio Label, edad 27 años, cocaína, PVC negativo, marihuana en un examen de orina también negativo. Esta destrucción psicológica y psiquiátrica que se ha hecho a mi hijo, que hoy en día no desea salir a los medios, ya tiene pavor que le pongan una cámara.
Bueno, pero los medios es el menor problema dentro de esto, ¿no, señor García? Porque yo creo que, si bien tengo entendido, la policía incluso ha hecho ha ingresado a la casa, al departamento que ellos habitaban como pareja, y han encontrado algunos indicios de sangre, y eso podría complicar su situación. La prensa acá es lo de menos. Perfecto. Dejemos entonces que la prensa, que las autoridades hagan su trabajo. ¿Por qué tenemos que estar utilizando a la prensa para que haya alguna presión mediática? Me parece que tenemos que confiar en esas autoridades. Uh-huh. Para eso están nuestras autoridades. Tampoco no podemos hacer una... que ella está recurriendo a la primera dama. Ese ya es un tema político. O sea, no se cree en las autoridades. Entonces, en este caso, la señora Fania Lache. Ella se pone como víctima acá en estos momentos. Pero ella es la culpable del comportamiento de mi hijo. Porque en mi familia no ha habido violencia, ni la habrá nunca. Porque yo amo a mis hijos. Amo a mi esposa. Tengo 30 años de casado con mi esposa. Yo le pregunto a usted, ¿el matrimonio de 30 años de una pareja es a golpes o es porque hay amor? Me imagino que hay amor, pero cada pareja es distinta, señor García, y que usted no maltrata a su esposa no significa que Ronnie no maltrate a sus parejas sentimentales. No, es que todos los medios se ha dicho de que él viene de un hogar una de violencia. Una cosa no tiene nada que ver con la no, otra. No, sí, es que en todos los programas han dicho que él viene de un hogar de violencia. O sea, que yo soy el violento. Bueno, me da gusto que usted llegue a la prensa para, primero, salvaguardar usted su relación, porque usted está poniendo en cara y el pecho, y también me imagino que lo que pretende es, de una u otra manera, ayudar a su hijo. También tenemos la asesoría legal. Doctor Vázquez, en este momento, ¿cuál es la situación legal de Ronnie? Se habla de que ahora no es desfiguración lo que tiene la señorita Lady Guillén, ¿eso lo favorece a su patrocinado? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. En todo caso, como a ustedes les consta, la defensa ha mantenido un perfil bajo, porque aquí se trata de un problema más serio. Más serio en cuanto estamos perdiendo la vista los derechos humanos de mi cliente, que ha venido con un linchamiento mediático, un asesinato de imagen, violando, poniendo en peligro su seguridad, su libre tránsito, ¿no? Y, ¿por qué no decirlo?, la presunción de inocencia, porque el asunto mediático podría influir eventualmente en la decisión que tome un juez al momento de calificar uh-huh. la denuncia. La situación actual es de un investigado. Cuando se trata de los delitos por violencia familiar, se desprenden dos cosas, uno en la parte civil y otro en la parte penal. En este caso, claro, en este caso estamos ante una acusación de lesiones graves primero, pero aquí viene mi sorpresa. Nosotros asistimos a declarar por lesiones graves, violencia familiar, lesiones graves, pero nos encontramos con otra denuncia ampliada por secuestro, que es entre 20 y 30 años, y coacción. Evidentemente. ¿Y ustedes desvirtúan totalmente esa figura, acusación? Es una figura típica, forzada, porque aquí lo que ha habido es un asunto aparentemente, de violencia familiar. Bien, ahora están en investigaciones. ¿Usted considera entonces, el tiempo es muy corto en televisión, doctor, entonces vamos rápidamente, entonces usted considera que lo que se está tratando es de manipular o en todo caso magnificar los hechos para que él tenga una sanción mayor de la que quizá podría corresponderle? Así es, prueba de ello es que la presunta agraviada, los exámenes que se han arrojado son 20 días de incapacidad. Entonces, y vemos pues que aparentemente que la señora está muy, muy bien de salud, porque someterse a interrogatorios todos los días de los periodistas, bueno, 12 o 14 horas, implica pues que está... bueno, mucho, bien de salud tampoco, doctor, ¿no? Se le nota, obviamente, caso, que es una mujer que está quebrada caso, totalmente emocionalmente y psicológicamente afectada. Y hoy día tampoco, mi cliente ha asistido, conjuntamente con el que habla, a la pericia, a la evaluación psicológica. Uh-huh. Y aquí viene el detalle. Entró a la evaluación a las 2 de la tarde y salió alrededor de las 4. Ya. Pero ¿qué ha pasado? Tan mal está su situación, el resquebrajamiento psicológico, que el señor, el doctor, el psicólogo, le dijo que él debe estar en tratamiento. Yo tuve una... ¿Eso es lo que le han dicho al señor García, a Ronnie García, sí, que tiene que estar en tratamiento? Por su estado de salud mental ahorita. Ya, y le voy a hacer una infidencia, voy a cometer una infidencia. Yo tuve una conversación muy personal con él y me manifestó su vocación tanática. Y así lo ha manifestado también ante el psicólogo, porque me ha comentado también
le ha manifestado su deseo, sus arrebatos de matarse ante una situación de esta naturaleza. Pero doctor, yo debo entonces también cometer una infidencia, y el día que yo lo entrevisté aquí a Ronnie, él a la hora que ingresa, en lugar de mostrarse nervioso, lo que me pregunta es si estaba bien maquillado. Entonces me parecía una persona que estaba fuera, o sea, de la realidad, pero de la seriedad de los casos. De ahí caso, ahora, ¿no?, se ha deteriorado demasiado su situación psicológica. Ahora, señor García, usted me dice que no hay que creerle al testimonio de la señorita Fania Lache, que en realidad ella era la que provocaba la violencia en la relación con Ronnie. Y usted también me dice que no se debe dar crédito a esta nueva declaración que hemos logrado obtener de una expareja de Ronnie llamada Fiorella. Usted me dice, y lo conversábamos antes de la entrevista, que hay incluso un testimonio que usted quería revelarnos de una persona. Mire, la verdad, yo no tengo el audio, no le he escuchado a la señorita Fiorella para poderle contestar, porque si habría así, yo le contesto con toda la verdad y la claridad de los casos, pero no tengo el audio, no sé qué cosa es lo que ha, de qué forma ha acusado a mí. Usted ha hablado de una persona que está en hilo. Ah, sí, de una persona que está en hilo, que la conoce, a la señorita Fiorella, no sé si se pueden poner en conexión. Así es, vamos de inmediato, a pedido del papá de Ronnie García, a comunicarnos con Rolly López. Para mí es una verdadera sorpresa, no había escuchado nunca este nombre. Vamos a ver si está en línea ya, señor López. Ante todo, buenas noches. ¿Cómo está, señor López? Señor López, nos han solicitado la familia García comunicarnos con usted porque se dice que usted conocería a esta señorita Fiorella y que desvirtuaría sus declaraciones en torno a una agresión. ¿Qué tiene usted que decir? Le pido que sea breve, por favor. No, me apena mucho lo que está pasando con esa persona. Realmente, a veces uno aprovecha el mundo de la televisión para poder ganar espacio de unos 2, 3, 4 minutos o 5 minutos para poder hacerse conocido en el mundo de la farándula. A mí me sorprende que esta señorita Fiorella aparezca y diga cosas que realmente, cuando ellos, yo sepa, y esta señorita ha sido una ex enamorada de Ronnie García, y supuestamente se hablaba de un secuestro, pero esos días que ellos estuvieron en hilo, no está bien, felices. ¿Usted los ha visto como pareja, y era una pareja lo que se puede denominar normal en su comportamiento? Así es. Bueno, yo realmente, a mí me gratifica esto. Yo soy una persona que tengo mi madre, tengo mis hermanas. No soy nadie para estar hablando mal de una persona, de una mujer, porque yo vengo del vientre de mi madre. Y solamente dirigirme a ustedes como prensa. Ustedes dicen que Ronnie está cometiendo algún delito. Lo que ha hecho, solamente ayudarlo, porque en vez de ayudar, como dicen ciertas personas que salen a hablar, que para ayudarlo, pero sin embargo no lo ayudan. Señor López, le tengo que hacer una pregunta. ¿Usted es familiar del señor García o tiene algún vínculo familiar? No, para nada. ¿Algún vínculo laboral, contractual? Solamente somos amigos porque un tiempo su señor padre también estaba por acá también trabajando era oficial por acá. Correcto. Bien, señor López, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, aparecen nuevos actores dentro de esta historia. Obviamente algunos que apoyan a Lady Guillén y otros que por supuesto apoyarán a Ronnie García. Así es la vida, hay dos partes en este momento y la justicia es la que tiene que determinar. El señor García decía que no había escuchado algunas declaraciones de Fiorella. Señor director, si puede pasar un extracto pequeñito, 10 segundos me imagino, para recordarlo, por favor. Fue maltratada por el cantante. Cuando éramos enamorados, que una vez, yo tuve que correr, Inicialmente, Fiorella Desiree Benaducci Herrera accedió a dar su testimonio frente a cámaras, pero luego el miedo a las represalias la hizo retroceder. Sin embargo, durante la charla con Lady, confesó que cuando tuvo... Así es, ese es un pequeño extracto porque ella le ha contado una serie de cosas a Ismael Tazaico. Mira, hay algo muy importante que te voy a decir, que se estuvo diciendo que yo tengo tenencia de armas. Yo soy un ex militar del cual me siento orgulloso de haber pertenecido a esta institución, del ejército, pero nunca he tenido tenencia de armas. Ni ahora,
como ustedes pueden hacerlo en la DISCAME, en mi institución, que nosotros tenemos, si tenemos un arma, tenemos que inscribirla, registrarla. Entonces, ustedes pueden ir a la DISCAME o en mi institución, si alguna vez yo en mi vida he tenido arma, tenencia de arma. ¿En algún momento en la niñez de Ronnie él mostró alguna patología o algún rasgo que podría hacernos pensar que sufre alguna enfermedad y no lo sabemos todavía? ¿No está diagnosticada? No. Lo que él tiene sí que es sufre del corazón. Él sufre y lo ha podido superar con la natación. Cuando 6 años que estaba en hilo, él tiene una válvula mitral que no le funciona. Y eso cualquier médico lo puede pasar por evaluación y se lo demuestra. Lo que en ese momento estamos preocupados, me imagino que la dolencia cardíaca pasa, lo que nos preocupa es la estabilidad emocional y mental de Ronnie García, porque realmente, señor García, tantas mujeres hablando lo mismo, ya a veces no dice el refrán, las casualidades, las probabilidades, entonces usted me imagino que también se ha puesto a pensar en algún momento. Por supuesto, yo sufro mucho y mi esposa, sufrimos mucho porque hemos querido llegar al fondo de la verdad, ¿no? Pero la situación es esta, de que el encierro que tiene psicológico en estos momentos que traumático que está viviendo mi hijo, yo y mi esposa le hemos prohibido que salga a todos los medios, no queremos tenerlo hasta el momento para nada con los medios, porque está muy nervioso, verdaderamente está destrozado sus nervios de mi hijo. Para esto yo necesito tranquilidad. Yo sí voy a inmediatamente tomar las acciones, que lo voy a internar, es que estoy pidiendo ayuda porque tengo que internarlo para poder salvaguardar su vida, ya que ha intentado suicidarse. Y por favor, no estén diciendo a esa gente indolente que dice que es una patraña. Yo lo he encontrado casi muerto a mi hijo. La policía ha sido testigo por donde me he tenido que trepar para romper la puerta y ingresar al domicilio donde él estaba. Y la policía ha tomado fotos de todo el estado en que lo he encontrado a mi hijo. Yo no lo he sacado solo. Me han tenido que ayudar los policías para sacarlo. Y acá está el resultado de lo que ha pasado ese día, mi hijo. Bien, señor García, yo realmente lo lamento mucho por usted, porque la familia es la que más sufre por usted y por su esposa, sobre todo porque uno de sus hijos sí era un héroe, el que falleció en Bagua. Ese hijo sí era un héroe. Y me da mucha pena que ustedes tengan que sufrir por este otro, que yo tengo mis dudas, pero bueno, es una cuestión personal. Doctor, finalmente, ¿Ronnie García será detenido o no? No, en mi concepto no, no amerita una detención. Correcto. Bien, amigos, dejamos esto aquí nada más. El caso da para más. Gracias a ambos por haber estado aquí. Nosotros hacemos una pausa brevísima. Volvemos en un instante.